Hoy decías otro gol de vecino, ¿no? Otro gol de vecino. Está Dani con él, vamos Dani al móvil, Thiago Vecino contigo, en este Liverpool puntero, ya a pleno calor a mediodía y en Belvedere, dale. Gracias Roberto, gracias. Sí, otro gol de Thiago Vecino, dos partidos, goles. Viniste a buscar minutos, se te dan los minutos, se te dan los goles también, Thiago. Felicitaciones. Buen día, bueno, muchas gracias. Sí, por suerte el equipo ganó cómodo en todos los partidos. Y bueno, pude aportar los goles que vine a eso y muy contento, sí. Feliz por esto, ¿no? Porque saliste de Nacional buscando esto, minutos, que se te den el juego, que se te dé el gol también. Sí, sin duda. Uno como jugador siempre lo que disfruta es el jugar el fin de semana, esa prueba que tiene semana tras semana y bueno, que se esté dando de esta manera, bien, con goles, la verdad que bueno, hace disfrutar mucho de este juego. ¿Qué tiene este Liverpool que en dos partidos no recibió goles y hizo siete? No sé, se ha visto, bueno, yo creo que la contundencia en el arco, ellos fueron, el año pasado los que estuvieron fueron los que hicieron más goles, eso es ya es algo que se viene dando bastante seguido en Liverpool, y el no recibir goles es algo importante, sí. Estamos haciendo un buen trabajo defensivo, si bien el partido pasado hubo alguna chance de defensor que podría haber ocasionado algún gol, en este partido lo hicimos bien, lo controlamos y bueno, después en la parte ofensiva supimos resolver bien las situaciones. Otro importante para el club que hoy de los cuatro goles hizo uno cada uno, Fabricio Díaz, vos, Carneiro, que hizo su primer gol, también a la Medina, entran y convierten. Sí, es fundamental que todos estemos así, derechos con el gol y bueno, eso de repartir los goles también está bueno porque hace a cada uno cumplir con sus objetivos personales y que el grupo funcione de una buena manera. ¿Va a ser la semana más especial de tu vida hasta que viene? Porque vas a jugar contra Nacional donde estuviste muchos años. Y bueno, no sé, sí, será una sensación rara por momentos, pero bueno, iba a pasar y se dio ahora en la tercera fecha, pero bueno, con tranquilidad y bueno, cruzándome con los compañeros, ¿no? ¿Si hay gol se festeja? No. Estás viviendo sensaciones nuevas, me decías hace un ratito de empezar la nota, esto de jugar de mañana no te había pasado prácticamente. No, nunca, de juveniles, bueno, juveniles sí, pero ya hace un tiempito que no, pero bueno, se disfruta todo, como te decía recién, estoy muy contento por los minutos, por la gente como saca en el club, por que venga mi familia, vengo con ellos, me voy, cosa distinta, pero que se disfrutan mucho y bueno, esperemos seguir así. Bueno, y viste Nacional ayer, ¿qué te pareció? Bien, bueno, Brian, mi amigo, ayer la rompió toda, como mejor sabe. Y, ¿mandaste mensaje después? Sí, hablamos. Y bueno, me alegro mucho por él, hizo el Feli también. Y bueno, Manuel, creo que también es el primer gol que hace. Está bien, está bueno que le vaya bien a los gurises. Yo siempre me pongo contento por los gurises del club y si son amigos más, así que bueno, le deseo lo mejor, pero bueno, ahora nos vamos a enfrentar y nos vamos a tener que dar duro. ¿Y sos de lo que se juega el partido antes de que se jueguen en la cabeza? Me preparo, sí, me preparo, pero trato de estar tranquilo, yo en el día a día soy tranquilo y bueno, capaz que me pongo un poco más loco ahí adentro de la cancha, pero bueno, esperemos que sea un lindo partido, un buen espectáculo y después, bueno, que salgan las cosas. ¿Sos de observar quién te va a marcar? Sí, porque bueno, siempre trato de mirar el partido anterior, la fecha y bueno, en este caso los conozco bastante y bueno, va a ser un duelo duro. Y bueno, más allá de los juveniles, Laborda y Marichal, tenés a Coelho también que puede jugar, que no lo enfrentaste tanto. Alguna vez contra Fénix, sí, cuando yo entraba y eso, nos cruzamos, fuertes, buenos, sí, pero bueno, después ya a Mati y a Nico los conozco bastante, sí. Te hago felicitaciones por este comienzo, por los goles y bueno, que sigan los éxitos acá en Liverpool. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Muy bien, entonces pasó Thiago Vecino este mediodía aquí en Belvedere en vivo en punto penal. Recordar que Liverpool goleó 4-0 al equipo de Albion y junto a Fénix son los dos líderes que tiene este torneo de apertura. Como decíamos, Fabricio Díaz anotó el primer gol, Thiago Vecino, Gonzalo Carneiro de rebote después de marrón penal y Alan Medina fueron los autores de los tantos.